Cago primero, Antón, cago primero. Ya está, ya está. No. No puedo negar que el gran inconveniente de esta profesión es la separación familiar. Y es duro especialmente para quienes se quedan en tierra. En un mes está previsto que el buque escuela Juan Sebastián del Cano haga escala en el puerto de Marín para embarcar a los guardias marinas de cuarto curso de la Escuela Naval Militar. El plan consiste en efectuar un viaje de adiestramiento y posteriormente realizar el 84 crucero de instrucción por aguas del Océano Atlántico. No quisiera finalizar estas líneas sin manifestar que la Armada se siente orgullosa de contar una vez más con este buque en su misión principal de formación en la mar de los futuros oficiales de Marina. Quedo a su entera disposición con un cordial saludo. Valores de lealtad, de sacrificio, de compañerismo, se han enseñado toda la vida en la Escuela Naval. Yo cuando veo a los guardiamarinas llegar al Juan Sebastián Elcano después de 3 años y medio de formación en la Escuela Naval, los veo exactamente igual que cuando vinimos mi promoción a este barco. Thank you.
aquí te quedas. Pepe, ¿qué tal? Alegría de verte. Cuéntame. ¿Están siguiendo? Pues nada, vamos, navegando a vela. ¿Sí? A rumbo 150, en realidad lo que estamos es 90... Es relativo. Por favor. 90, ¿vale? Relativo, vale. Porque si pudiese caer un poco más a babor, mejor, ¿sí? Vamos más hacia tierra. Querría ir un poco más arrumbando a tierra, claro, ¿no? Pero bueno, que si no, pues... Porque ahora tenemos lo que es un nordeste, ¿no? Sí. Vale, ok. Todo el aparejo excepto escandalosa del Proel. Sí, que la están cargando para coserla y se supone que la darán luego. Vale, y 10 cuartas. A 10 cuartas. Vale. Sí. Permiso, comandante. Comandante, buenas tardes. Comandante, con su permiso entró de guardia en el puente, navegando a vela, excepto la escandalosa del mayor Proel, que ha tenido la rifadura, se está reparando y la izaremos después, al 150, 2,8 de velocidad, un viento del nordeste, 7 nudos, y intentando cerrar rumbo hacia costa. ¿La vela que la van a reparar arriba? Sí, no, la han cargado y la van a reparar ahora en el... ¿La cofa? Yo creo que la van a arriar ahora abajo. La van a reparar en cubierta y luego volveremos a izarla. Bien. Pues, comandante, si no manda nada. Los intendentes llevamos los servicios generales de adquisición de todos los repuestos, pertrechos que hagan falta en el barco para su día a día. Y el resto de los meses estamos preparando el crucero, estamos haciendo pedidos, calculando lo que vamos a necesitar, programando incluso los menús que se van a dar cada día. Marinero, Alberto Martínez, ocupe su puesto en maniobra general. Eva, nos vemos después. Vale, de acuerdo. Un poquito más abajo tenía, está peor la cosa, ¿eh? Hay sí. 45 nudos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que aquí ya pasa la siguiente y ahí ya nos ha pasado. Entonces, sí, en realidad se supone, si es que la mancha... Se supone que claro. va a ir hacia arriba, claro, hacia el norte. O sea que la vamos a tener que pasar. Entre las 3 y las 6 de la mañana la vamos a tener que pasar. Porque esto estamos hablando de posibles... alternativas a la derrota que habíamos previsto inicialmente. Claro. ¿Eh? Ahora, de lo que se trata es de buscar la mejor configuración del aparejo para esta noche que nos va a pasar un temporal que va a durar 6 horas. ¿Eh? 6 u 8 horas. No podemos correr el temporal, hay que capearlo. Deberíamos ir con el trapo mínimo compatible con mantener el equilibrio, ¿eh? Y que no nos dé la mar en el costado. Hay otra opción, si me permite, que es a palo seco y amuraditos. Amurados, buscando un cierto... Yo, lo que dices, Paco, a palo seco y amurados, tiene vamos... Tiene más libertad de como de elegir bien, el rumbo. De elegir, como vaya de elegir el rumbo, que, pero... Que es la opción de verdaderamente... Pero vamos a estar dando unos pantocazos... Bueno, buscando la amurada, no sé cómo saldrá, pero buscando la amurada correcta y en fin... Es como peor se duerme. Sí, va a ser sí. Totalmente... Y el barco puede sufrir. Puede sufrir, aparte de bauprés, en fin, eso está claro. Que eso hay que preservarlo por encima de todo. Yo creo que conviene cerrar la capa, pasar el temporal lo mejor posible, trinquete antagallón en segunda faja, y los dos triángulos de capa en los popeles es la mejor opción. Y además esto les sirve, aunque sea domingo,
pero esto es muy formativo para los Guardia Marinas, y advertir, difundir a toda la dotación que esta noche tenemos un temporal. Cuando hay temporal, el comandante es el blanco de todas las miradas. Intenciones es cargar los cangrejos, antagallar en segunda faja los cangrejos y en tercera la cangreja y volverlos a dar. Y aprovechar el tiempo también para reforzar el aferrado de las almas. La disciplina implica una lealtad de arriba, es decir, se da una orden y yo a lo mejor puedo no estar de acuerdo con esa orden. Entonces, pues yo puedo opinar y decir, bueno, pues yo creo que esto no hay que hacerlo así. Pero una vez que está decidido, una vez que está dada la orden, entonces la función es, vamos a ejecutarla. ¡A popa! ¡Vamos a la vez! ¡Venga! ¡Caño! ¡A popa! Yo creo que aprender a ser disciplinado es simplemente obedecer lo que te mandan. Pero también tienes que ser consciente de lo que estás aprendiendo, ¿no? De las órdenes que te están dando, están sirviendo para algo y siempre ver es la aplicación final, ¿no? Vale, vamos a incrementar el número de vueltas para asegurar más el paño, para que pueda abrazar bien el paño. ¿No va a llegar hasta el penal? Buenas. Vete a estribor. Vamos a hacer lo mismo en estribor. No quiero número de vuelta, quiero que incremente ahí donde están los dos caballeros, la parte esa gorda. Eso, ahí. Hay que meter más vueltas ahí, más continuas. Si le entra el viento de lado y le abre un cacho de relinga, el viento empieza a tirar y es verdad, la randa va rodando, es lo que se produce. Por eso no me gustaba. Empieza a rodar solo la misma vela, se aparta y entonces se infla. Y ya se la lleva para adelante. Está fuera, los primeros paños que caen dentro del palo se habían quedado fuera. Y estaba toda la vela encima. Estaba la vela. Vale. Ahora, ya la hemos trincado también en los paños. Eso ya lo he visto, que esa está bastante bien. Vale. Muy bien. Bueno. ¿Qué hay? Nosotros aquí decimos que para saber mandar hay primero que aprender a obedecer. Y yo creo que eso dentro de un militar es una cualidad imprescindible. Muchas veces que no te tienen que dar una explicación de una orden, simplemente tienes que hacerla y más adelante ya será responsabilidad tuya al saber por qué. Ponte ya, firme el anteón. Venga, firme el anteón, que no se vaya nada. Muchas veces una decisión hay que tomarla muy rápido y hay que actuar muy rápido. Si estamos en una maniobra y hay que efectuar una virada, no hay tiempo para elaborar más esa orden, explicarla más. Entonces, la disciplina es fundamental. Ahí. Listo. ¿Listo? Con cuidado, ¿eh? Aquí, y cargando despacito, ¿vale? Cuidado las manos. Ya, está ahí al lado. Las amistades dentro de las Fuerzas Armadas son especiales, diría yo. Y eso es muy importante porque esto es una familia, es tu segunda familia, tu segunda casa. Porque es un adolescente y siempre lo será, y siempre lo será. En este barco una de las grandes cualidades de la dotación es el gran compañerismo que hay, ¿no? Y que cuando un compañero tiene un bajón, siempre tiene a su alrededor gente de su destino, gente de su guardia. ¿Nos parece que está más alta la...? Contarnos los hoyados. ¿Qué? ¿Por el grátil? ¿Longitud del grátil? Sí. 14 hoyados. Sí. Da la sensación, ¿eh? Pero... 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues tiene toda la razón. Tiene dos hoyados más esta. Si fuera más larga, nos obligaría a buscar otro punto alternativo de firme. Que es lo que decíamos, que no tenemos toda la... O sea, se ha adaptado un poco a lo que tenemos en cubierta, pero no está realmente... De hecho, el barco está hecho para navegar, no para capear. El remedio es como es. Capear un temporal consiste en afrontar un mal tiempo con el que se encuentra el barco durante su travesía. Está empezando a cargar el viento, ¿eh? Un poquito, sí. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no...
no cogemos los peores efectos del, sí, del temporal. Pepe, que quizás solo venga más agua que... No, ha dicho Pepe. Entonces, a veces se decide, por parte del comandante, por seguridad del barco, capear el temporal. Quedarse afrontando ese régimen fuerte de vientos con el barco casi parado. Es muy llamativo porque se está en medio de un gran temporal y, sin embargo, el barco va desplazándose muy despacito, abatiendo y creando un remanso que le proporciona una estabilidad muy positiva para lo que se quiere, que es darle seguridad al barco. En un temporal cruzando Argentina, Ciudad del Cabo, nos cogió un temporal bastante fuerte. La cocina no paró. La cocina dio la cena, dio el desayuno, dio la comida al día siguiente y no paramos cocina. La derrota, a seguir, tomar decisiones sobre el aparejo que hay que dar o las velas que hay que meter, es una decisión que hay que intentar tomar con antelación, porque sobre todo cuando llega tiempo duro. Nada más. Sí, claro, José, no lo borres.
estás? Seguimos ahí. Regular. Pasa un poquito aquí, te sientas. ¿Has tomado toda la medicación o qué? Me he tomado todo lo que me has dicho. Me tomé el paracetamol a la cena y el ibuprofeno luego a las 2 de la mañana. ¿El antibiótico no? El antibiótico las 4 veces, cada 6 horas. A la boca. Vale, vale. Muy bien. Si tienes fiebre, continuamos igual. Y luego bajas y te pincharé un poquito de vasos, para desinflamar un poco el tema. Llevamos todo lo que existe en el mercado, lo que es fármacos y equipos. El vademécum prácticamente entero, toda la farmacología de todo lo que hay. La única limitación es el espacio. Los grises normalmente se preparan para combatir. El Juan Sebastián Elcano, sin embargo, se prepara para formar a los futuros oficiales de la Armada. Pero también tiene un importante cometido como embajada flotante. En determinados países donde a lo mejor no puede venir ni siquiera un embajador a verte y asumes tú toda esa representación. ¿Qué
cabo primero, cabo sargento de la Guardia Militar, montará guardia en el cuerpo de guardia. Es decir, los tres que están de punto nocturno se reparten la noche en el cuerpo de guardia. Los relevos nocturnos se hacen, como hemos hecho en todas mis guardias, se hacen los relevos de centinela. ¿De acuerdo? No creo que haya que volver a explicarlos. El personal de la dotación habrá siempre de portar uniforme cuando se encuentre a bordo. Esto es importante, ¿de acuerdo? Uno de los centinelas del cuerpo de guardia, de los dos marineros que tienen, dará rondas cada 45 minutos por cubierta, pertrechado según indica en la instrucción de seguridad física. Se coge un CEDME y se va a dar una rondita, comprobando las estachas de amarre y comprobando la banda exterior del muelle para que no haya ninguna embarcación. A las 7 la guardia se encontrará restituida al completo en perfecto estado de policía. A las 7, novedad a mi subalterno de que está su guardia restituido. No hace falta que formen, pero sí quiero la nueva. ¿De acuerdo? Vayan a dársela a su subalterno. El oficial ha dicho que cada uno tiene que estar en uno de estos puntos y que montan las... ¿Los dos sargentos de la guardia? Sí, también. Se lo he dicho antes al sargento Moledo, o sea, al cabo Moledo. Entonces, ¿está Moledo? Sí, Moledo Prima, Juan Alba. Espardo, digo que a las 23:45 quiero a toda la guardia de interior, ¿vale? A todos aquellos que no estén de punto en ese momento, los quiero cambiados de faena para sacar las basuras. ¿Vale? Pues listo, nada más. Gracias. Gracias. Los de la militar, si le queréis echar una mano, venís. Si no, no. Están vosotros. Yo no os voy a obligar. Los de interior tenéis que venir, es orden del oficial. Hay que tirar toda la basura que hay ahí. Que tendrías que venir tú, Herbás, Adri y Jonás. Cuanto antes empecemos y mejor lo hagamos, hay que dejarlas medio ordenadas, terminamos y nos vamos. Entonces no va a ver. Grupos antiguos de Castillo, Puente y Toldilla, ocupen sus puestos. Todos están haciendo, digamos, prueba y luego hacen así. Todos podemos. Pues estamos así. Seguir. Sí, ir. Bien. Más o menos como él. Sim. Se bem que eles vão aguentar cá mais para, para cima. Nós vamos por baixo. Nosotros tenemos que revirarnos aquí y ya ir hacia, talvez donde, depois... hacia donde está el Sagres. Gracias, Tribor. El Cano ha participado este año en la regata Tolsil Races. La regata Tolsil Races es una regata de grandes veleros que se celebra todos los años y que normalmente hace un recorrido por diferentes puertos del mundo. Cádiz competíamos directamente 12 barcos de diferentes nacionalidades y sabíamos que no íbamos a poder ganar la regata porque otros barcos son más ligeros, tienen más aparejo. Lo que decidimos fue hacer una salida espectacular y nos salió muy bien. El barco lo que procura es siempre navegar a vela y es lo que tenemos que buscar siempre. Es la formación del alumno la que nos exige que intentemos siempre navegar a vela. Digamos que las velas son la máquina del barco. Siempre que hay aire el barco va a vela. Tiene que ser una calma muy chicha para que el barco use la máquina. Tiene 20 velas. Y el conjunto de metros cuadrados de las 20 velas cuando van dadas son 3.412 metros cuadrados de superficie bélica que lleva el barco. Los nombres de las velas son tradicionales, tienen una antigüedad, tienen un sabor, diría yo. Eso del foque, el petit foque, las escandalosas, los juanetes, los cangrejos. A babor, trinquete del ancho. Braza, amarra, encaja. La
al llegar aquí siempre impacta. Es algo que, aunque lo estés esperando, luego a la hora de la verdad nunca sabrás cómo va a ser. Pero bueno, el Cano es completamente distinto a cualquier otro barco. En cuanto llegas ya empiezas a aprender y estás todo el rato aprendiendo. Una de las cosas principales que los alumnos aprenden a bordo es a convivir. La convivencia de 25 o 30 días navegando, si no lo haces, si no navegas, pues no la tienes. El Cano es una primera experiencia para que la gente vea si tiene aguante, si tiene resistencia a la mar, si le gusta esto, si no. Y a partir de ahí, sin duda, es un referente muy fuerte para luego, posteriormente, decidir si quieres desenvolverte en la mar o no. Yardas, aumentando la distancia. Muy bien. Estamos en Avante Poca, ¿no? Avante Poca. La mar es nuestro medio natural donde vivimos. Entonces, para mí es todo. Es mucho respeto y mucho cariño hacia ella. Y aparte de eso, el conocimiento a los demás en ese entorno donde estamos solos y el conocimiento a mí mismo. O sea, que hemos ido aumentando velocidad a medida que ha ido avanzando la madrugada, ¿no? Sí, ha ido. Miradme qué velocidad media hemos dado, de todas formas, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Tener la voz, lo principal, la seguridad en el tráfico. La proa, el tráfico, el aparejo y el viento. Y el otro, que no tiene la voz, compañero, ¿sí?, que se dedique a lo que es la crónica, al resto de asuntos del puente. Vamos allá. Buque Escuela de la Armada Española, Juan Sebastián del Cano, a bordo de la mar, 24 de julio de 2012. La dotación del buque y nosotros mismos le saludamos en nombre del comandante y le rogamos que se pongan en contacto con nosotros o bien por vía email. Y así, por favor, comuníquenos la dirección donde encontró el mensaje. De parte de los guardiamarinas, Antonio Ruiz Gómez y Pedro López Montoya. Hombre, yo creo que estaba bien. Yo creo que así está bien. Una de las tradiciones del Cano es que uno de los guardiamarinas de la Guardia de Rota tire todos los días una botella con un mensaje dando nuestra posición y pidiendo que si alguien encuentra ese mensaje, que informe. Eso originariamente se hacía para estudiar las corrientes y quizá hoy en día, que ya si están medios mucho más avanzados, que tirar una botella y que aparezca en una playa, pues se hace un poco por tradición. Paco, está en banda, Paco.